la tarjeta cívica, el sistema de recaudo de la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Es el mejor elemento integrador entre el transporte masivo y el transporte público colectivo. De sur a norte, el municipio de Caldas, el municipio de Sabaneta, ya se firmó con los transportadores municipio de La Estrella, San Antonio de Prado, municipio de Itagüí, sector de Guayabal, y hacia Medellín encontramos todo el sector de San Javier, ya con un proceso de estructuración de la tarjeta cívica, y hacia el norte estamos ya avanzando con Bello y tenemos listo Copacabana, Girardota y Barbosa. Significa pues entonces que la tarjeta cívica se va pronto, llegará a muchas más rutas integradas de la ciudad de Medellín. Esperamos que en Medellín, al mes de marzo del 2018, tengamos el 100% de las rutas integradas ya con implementación de la tarjeta cívica. El plan de desarrollo de Medellín pretende que al menos el 60% del resto de la flota que circula en transporte público tenga la tarjeta cívica para el final del periodo de esta administración. Es una meta dura, pero nos vamos a concentrar con todo el metro de Medellín, la Secretaría de Movilidad y el área metropolitana a que eso sea una realidad para todos los ciudadanos del territorio. En Medellín entonces ya tenemos unos cronogramas fijo, definido. San Antonio de Prado, el primer corregimiento que empieza ya a organizar la ruta de transporte con cívica. En noviembre de este año, diciembre tal vez, ya estará implementado en todo San Antonio de Prado, luego el sector de Guayabal, y también ya está firmado con el sector de la Comuna 13, con la empresa Metrosan. Pero eso es lo que está listo para el mes de noviembre y diciembre. El resto de las rutas integradas, autobuses El Poblado, Palenque Robledal, Blanquizal, Castilla, todo el sector de la Nororiental, ya estamos prontos en recibo de documentos por parte de los empresarios para firmar el convenio y empezar el proceso de importación, implementación y puesta a punto en cada uno de los vehículos. La integración del transporte con la tarjeta cívica es uno de tantos elementos que se requieren para organizar el transporte en la ciudad de Medellín.